siempre abierta. Muchísimo gusto poder estar compartiendo con amigas y amigos de otros estados de la República y de manera muy especial de quienes vienen de otros países que una vez más están realizando este Festival por la Paz en esta ciudad emblemática que se llama La Paz y que además es algo por lo que luchamos todos los que aquí vivimos, todos los que queremos este puerto, porque sabemos que nuestra fuerza, que el corazón que nos genera paz es mucho más fuerte que cualquier circunstancia que pueda suceder, como acaba de pasar ahorita con este huracán que tuvimos y como sucede en algunas circunstancias lamentables donde por cuestiones de delincuencia hay gente que no sabe respetar a los seres humanos. Por eso este tipo de festivales nos llama a la reflexión, nos llama a la suma, nos llama a seguir siendo una sola familia, un solo equipo que luche porque la paz siga estando en este nivel, que podamos vivir con esta calidad de vida que todos disfrutamos y que realmente hay una gran disposición de todos los ciudadanos. Yo quiero aprovechar para agradecerles que sobre todo en etapas difíciles como la que hemos vivido ha existido una gran solidaridad y nos hemos unido. No hay mal que el por bien no venga, estamos mucho más fuertes y estamos recibiendo apoyo para salir adelante, sobre todo la gente que resultó con problemática en sus viviendas. Pues muchas gracias a todos. Yo quiero felicitar también a Matilde, que además de ser nuestra directora de cultura del municipio, es una gran luchadora por causas sociales. Y pues invitarlos a que sigan realizándose este tipo de eventos aquí en el corazón de La Paz, que es su gran malecón.